Hola, ¿cómo les va, habitantes del planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de batallas aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Y para el día de hoy tengo preparado un mod un poquito peculiar, ¿saben? Un poquito interesante, ya ahorita lo van a checar. Pero como siempre, antes de comenzar con las batallas, ya saben que si les gustan los videos y quieres ver otro video de batallas utilizando mods en Dragon Ball Xenoverse 2, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo. No cuesta absolutamente nada y si conseguimos mucho apoyo en este video, tendremos otro video de batallas utilizando mods en Dragon Ball Xenoverse 2. Mods. Dragon Ball Xenoverse. ¡Ya vámonos a las batallas! Permítanme presentarles a todos ustedes a la versión femenina de Gogeta. La versión femenina de Gogeta-sama, ella es Gogeta. ¿La fusión de quién? Pues la fusión de Kakarota y de Vegeta, pues se diría igual, ¿no? Vegeta. Vegetania, sí, me gusta más. La fusión de Kakarota y de Vegetania. Es ella, y como podrán ver, tiene unos grandes poderes que son los mismos que tiene Gogeta. Tiene super baile de mente, cañón de ráfaga aquí, azote castigador, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene todos los mismos poderes que el mismísimo Gogeta. Ella es la personaje del día de hoy. Como podrán ver, también ya tengo unos mods preparados para los siguientes videos. No los vamos a utilizar ahorita, no, no, no. Yo sé que ustedes quieren que los utilice, pero no. ¿Contra quién vas a pelear? Pues contra el mismo. Es el mismo, dense cuenta. Mismas habilidades, mismos atributos. Entonces, ¿qué sentido tiene tener dos Gogetas? Ah, no, es que uno está muerto y el otro está vivo. Esa es la gran diferencia. Pues vamos a pelear contra el muerto, porque se supone que esta mona también está muerta. Entonces, no tiene sentido. Pelearemos en el infierno. La pelea entre Gogeta y Gogeta. ¡Ah, caray! ¿Qué le pasó a la cara de la mona? Bueno, va a ser una batalla justa, ¿no? Se supone que tienen que ser igual de poderosos, aunque yo me tengo que transformar en Super Saiyajin primero. Antes de comenzar con esto, yo me tengo que transformar... ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, señor Gogeta? No, 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 no. No, porque es una chica, vayas a pensar que es débil. No te confundas, Gogeta. No te confundas. No, 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 no te confundas. ¡Ey! ¿Qué hubo? Me la quiere aplicar el Gogeta, ¿no? Me la quiere aplicar. ¡Míralo! ¡Míralo nada más! Lo vi con la intención de querérmela aplicar, pero no se le va a hacer. Me rompió ya casi toda mi resistencia, ¡Vamos! ¡Híjole! No le alcancé a romper la resistencia. Bueno, no importa. ¡No! ¡Ay! Él sí me la alcanzó a romper. Hizo un bloqueo oportuno. Bueno, lo bueno es que mi mona casi no tiene resistencia. Eso significa que me voy a recuperar rápido, ¿no? Tiene muy poquita. Realmente tiene muy poquita resistencia, así que tengo que aguantar con eso hasta donde llegue. ¡Bien! Bueno, a ver, Super Kamehameha tengo como ataque definitivo. Ese me podría servir. ¡Ah, triste Gogeta! Ya déjate pegar, hombre. ¿Qué no ves que es una dama? Aunque sea por cortesía, deberías dejar que te pegue, hombre. ¡Bien, bien, bien! Lo predecí perfectamente bien. Predecí dónde ibas a aparecer, Gogeta. Ok, la fregada. ¿Sigues con lo mismo? ¿Vas? ¿Allá? Ahí va, eso. ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no! ¡Eso! ¡Tampoco! Creo que esta mona no está haciendo nada de lo que yo quiero hacer. ¡Dale! ¿Por qué lanzas esos podercitos cacas? No entiendo. ¡Ah, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, niña! ¡Tú puedes! ¿Yo los... ¿Otra vez te rompieron la resistencia? ¿No te da vergüenza que te rompan tanto la resistencia? ¡Allá va! Ya casi se muere el Gogeta, realmente. ¡Uf! ¡Uf! ¡Estuvo cerca esa! No, me va a romper la resistencia. ¡No! ¡Se come todo el Kamehameha! Y así logramos salvar la vida de esta mona con sus grandes poderes. Bien hecho, niña. Te costó algo de trabajo, pero lo hiciste bien. Lo hiciste muy bien. Lo tuviste algo complicado, niña, pero es entendible. Era un combate muy, muy parejo. Era Gogeta contra Gogeta, así que se te perdona. Te voy a perdonar por esta ocasión, pero el siguiente enemigo no va a ser tan sencillo como Gogeta. ¿Por qué? Porque va a ser Bellito. Bellito, no, 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 Bellito, cuidado. Bellito es peligroso. Así que tienes que tener mucho cuidado, niña. Relájate. Tú nada más relaja tu mente, relaja tu cuerpo, déjate llevar. Bellito, yo lo conozco, es amigo mío. ¿Qué le pasó a tu cara, niña? ¿Por qué? ¿Por qué se buguea ahí la cara de la señorita Gogeta? No sé. No sé por qué se le bugueará, pero no me gusta. Bueno, por lo menos a la hora de la pelea sí sale, ¿no? Porque imagínense que a la hora de la pelea también saliera sin cara. No habría nada más que ver más que sus grandes poderes. Sería lo único que... ¡Wow!
¡Qué buena patada le metió! ¡No manches! A ver, a ver. Bueno, voy a aprovechar para cargar mi kit, digo. Ya no lo alcancé de todos modos. Ya de todos modos no te alcancé, bellito. ¡De todos modos ya no lo alcancé! Bueno, ahora sí me relajo. Bien, relájate, pequeño. ¡Oh, qué la! Y no es por adelante, es por atrás. Al bellito le gusta dar por todos lados, ¿no? Al bellito le gusta dar por todos lados, pero yo también. ¡Uy! No, sí cayó. Bueno, le di casi nada de mi ataque. ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza, bellito! ¡Bellito! Vamos. Sí le atinas. Ay, bueno, por lo menos sí le alcanzó a meter el ataque. Me tengo que transformar en Super Saiyajin. Estoy cometiendo un error muy grave al no transformarme. Debo mandarlo a volar hacia abajo. Agarrar el ki suficiente. Y ya que tengo suficiente ki, ahora sí, estoy listo para la batalla. Para la batalla contra... No puedo creer que Bellito esté más fácil. No, ya la regué. Ahí sí que la regué bien feo, ¿Por qué, Epsilon? ¿Qué pasó? Me equivoqué de botones, nada más. Es lo único que sucedió. ¿Qué era lo que yo quería hacer? Pues yo me quería transformar en Super Saiyajin. Era lo que yo tenía pensado hacer, pero con esa poquita sangre la hago. No importa. No es como que me duela mucho. ¡Uy! Ese Big Bang sí me dolió. Bellito. Vamos. Lo alcanzo con esa poca vida. Con esa poca vida lo mato. De mí se acuerdan que con esa poca vida lo voy a matar. Con esa poca vida. No. Necesito tardarme un poquito más en lanzar ese Kamehameha. Si no, nunca se lo voy a atinar. Bien. Eso. Es para atrás. Era justo para allá. Bien, ya, se acabó. Se los dije que con esa poquita vida la hacía. Uf, los errores te están costando caros, niña, ¿eh? ¿Qué te pasa el día de hoy? Deberías pelear mejor que eso, niña. Uf, bueno, me ha costado lo suyo, pero al final, con un poquito de vida, me distraigo. Es lo que pasa. La he hecho batallar mucho a esta pobre niña, pero pues es que me distraigo en la batalla y hasta que no me concentro, no empiezo a hacer las cosas bien. Pero ¿cómo no quieren que me distraiga con esos grandes poderes que tiene la muchacha? Vean, todos los poderes de Gogeta son los mejores poderes que pueden existir en la vida. ¿Cómo no me voy a distraer con eso? Pero bueno, ahora sí, ¿contra quién nos vamos a aventar el siguiente combate? Tiene que participar un mono que no haya salido en los combates nunca. Ya elegimos a Goyita. Ah, mira este Gogeta. Este no había salido, perdónenme, pero este Gogeta de las pechugas de acero no había salido en las batallas, así que se merece salir el día de hoy en el planeta Tufull, ¿sí? Un lugar característico de Dragon Ball GT. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La cara de la niña sigue sin aparecer. No sé a qué se deberá que no aparezca la cara de la niña, pero si no aparece, pues ya, ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace? No me queda más que pelear contra Gogeta y San se acabó. ¡Eso! ¡Qué buen trancazo! ¡Qué buenos combos! ¡Uy! Casi, ¿eh? Casi le rompía la resistencia igual como se le apliqué esas pechugas de acero, ¿eh? Tú también deberías tener pechugas de acero, niña, ¿eh? Aunque las tuyas nada más bien parecen como almohaditas o algo así. ¡Eso! ¡No, hombre! ¡Qué bárbara! ¡Qué buenos combos se avienta la niña! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Bien! Ya, estoy transformado. ¡No le tengo miedo a nada! ¡A nada de nada! ¿Qué más tengo? Técnica despertar, pues nada más tengo el Kamehameha, creo que es la única técnica. Porque el azote de almas necesitaría las 5 barras de ki. Y no sé, siento yo que no vale la pena desperdiciar tanto ki. Porque aparte azote de almas no es una técnica que baje demasiada vida, así que sería como que un desperdicio. ¡Eso! ¡Qué buen golpe! Voy a ver si le puedo atinar el Kamehameha. Pero, otra vez me adelanté mucho. ¡Uy! Me alcanzó a caer por la espalda, mendigo Gogeta. Tenías que ser tú, ¿no? Tenías que ser tú. El poderoso. El inigualable. El pelirrojo. ¿Por qué pelirrojo? No entiendo. ¿Por qué a Gogeta se le hace el cabello pelirrojo si Goku y Vegeta lo tienen de color negro? Y siempre que se fusionan tienen el cabello de color negro. No entiendo por qué a este se le hace de otro color. ¿No debería? La verdad es que no debería, pero bueno. Así se les ocurrió ponerlo. ¿Quién soy yo para juzgarlos, no? ¿Quién soy yo, Goyita? Bien, este ataque es el que más me gusta. El baile de mente. No por nada también con mi personaje cuando le pongo super golpes. Es el que tengo utilizando. ¡Válgame! Vencimos a Gogeta Super Saiyajin 4 y ya. Por fin me concentré. Y no permití que le bajaran tanta vida a la niña. Que pobrecita, ya la traían por todos lados. Como pelota de playa.
Digo, está bien que tiene dos balonzotes, pero no es para que le estén maltratando tanto. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues, ¿qué les puedo decir? Las batallas cada vez se van poniendo más épicas y con un Gogeta mujer... ¡No se diga! ¡La pesadilla de cualquier hombre! No, 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 no te metas con Gogeta mujer. Tiene el temperamento, tiene la fuerza de Gogeta y el temperamento de una mujer. O sea, es la peor pesadilla de cualquiera. ¡Hola, cabeza de hongo! ¡Quítatelo, te ves fea! Mira qué bonitos ojos tienes, esos, ese hongo te los está tapando. Bueno, como sea, hasta aquí voy a dejar las batallas del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó este video, no se olviden de dejar su like. Ya saben que like es apoyo para los videos de batallas con mods. Y si tenemos mucho apoyo, tendremos otro video más de batallas. Ya vieron que tenemos mods preparados para las siguientes, así que no dudes en dejar tu like si quieres ver el video que sigue. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Gogeta, mujer, versus Kale. Este bonus no se lo esperaban. Ustedes esperaban que saliera yo en los bonus, ¿no? Pues no, este bonus es completamente diferente. ¿Por qué? Porque faltó esta batalla. Tenía ganas de hacer esta batalla. Digo, dos mujeres enfrentándose. Ya derrotó a muchos hombres esta Gogeta. Así que ahora llegaba el momento de destruir a otra mujer, ¿no? Mujer contra mujer. Mujer poderosa contra mujer poderosa. Y se acabó. Así de simple y de sencillo. Mujer sexy contra mujer sexy. ¿Eh? ¿De qué cuero salen más correas? No lo sé. Pero estamos por averiguarlo. Estamos por averiguarlo. Patada, 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 patada. Bien. Con que no se enoje la niña. Con que no se vaya a enojar. Creo que todo podría estar bien. Le doy. Me encanta cómo se escucha cuando se traba la niña. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ah! Ese ataque rompedor. Oye, ¿qué no tenía un ataque rompedor diferente? Cada vez me cambia más ese ataque rompedor, no manches. A veces saca uno y a veces saca otro. ¿Por qué? No lo sé. Pero me cambian el ataque rompedor. ¿Y esa bolita? ¿Y esa bolita de dónde salió, niña? Edúcate, por favor. Yo te voy a enseñar el poder de un verdadero Saiyajin. El poder de un verdadero Saiyajin. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí, madre! ¡Híjole, sí me alcanzó a dar! Me aplicó la misma que yo le apliqué a Goku, ¿se acuerdan? Ahí va, se muere. ¡Se lo tragó todito! ¡Válgame! ¡Qué bárbara eres, Gogeta, eh! No hay duda alguna de que tienes unos enormes y grandes poderes.